Hello, good evening. Alejandro, I see Sylvia Jacqueline, Marjorie, Berenice, Carla, Sandy, Vanessa, Nilsson, Karen, Sayuri, and Kenya. Thank you so much for being on time. How are you today? Do you have a good <coughs> day? I'm fine? You're fine, Sandy? Or you you have a cough? <laughs> how are you doing how is everything nice meeting you nice to meet you it's a pleasure to meet you too fantastic thank you so much for being on time uh, thank you so much for having your cameras on that's nice yeah. to see yeah. it's a pleasure meeting you the person who no te texted te you early today, no te 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 I'm Flor Guerrero, and I'm going to be your facilitator. So, um, we're Parece. going to mute our microphones. <coughs> <Avoid. laughs> Thank you so much. Thank you. And uh, I would like to know, I. Uh, okay i have 16 now um, is there anyone of you that would like to share the reason the reason that you have or what is that motivates you to uh, learn english you can do it in spanish and here you can raise your hand what motivates you what is it, the purpose, or why is that you want to learn English? <laughs> you want to share with us. Get a better job is because you want to help. Your uh, kids with the homework, or what is it? Oh, yeah. Nobody. Tienen que hacer para para um, para que se les facilite quitar eh, la pena. No tienen que tener pena. Aquí todos estamos aprendiendo. Sí, tal vez digan, hay es que saben un poquito más. Tal vez tuvieron otros chances, pero vamos a ir todos al mismo al mismo ritmo, ¿ok? So, volunteers. Alguien que quiera decir por qué quieren aprender inglés. Pueden levantar la manita. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Yori? buenas noches. Buenas noches Marjorie. Bueno yo por un mejor ingreso salarial, mayor oportunidades quizás laborales. Excelente. Muy bien, Marjorie. Estoy segura que lo va a lograr. Y sí, eso es... Um, creo que a todos nos, nos, nos preocupa, ¿verdad? Queremos ver de dónde sacamos más ingresos, cómo ganar un poquito más, eh, porque pues sí, todo está tan caro, el costo de la vida. Entonces, y el inglés es una buena herramienta, ya sea para que obtengan un ascenso, si hay posibilidades en el lugar donde usted trabaja, eh, o pues buscar... En, en otro lugar, ¿verdad? Donde el inglés le pueda dar un poquito más eh, de ingresos. Claro que sí. Y hay tantas posibilidades. Ustedes, no es necesario tener un título de maestro para, pues, que se pongan a dar clases de inglés como un ingreso extra, ¿verdad? Ponerse a ayudar. Hay gente que lo que hace es que ayuda con tareas en inglés, ¿verdad? En sus ratitos libres, en la tarde que ya están en la casa, tienen un par de clientecitos a los que les ayudan con su tarea de inglés y al, te echan sus cinco pesitos extra a la bolsa, ¿verdad? parte de su trabajo, eh, hay quienes lo hacen para, um, en, en su mismo lugar de trabajo, pueden obtener un ascenso o pues irse a otro lugar donde se dediquen full inglés a, a lo que sea verdad hay gente que lo quiera para trabajar en un call center que paga muy bien eh, otras personas pues en diferentes áreas donde se requiere el inglés que es qué sé yo qué tripulantes de cabina en una aerolínea y andar para acá y para allá so, nice very good yo sé que lo van a lograr eh, siempre y cuando no pierdan el objetivo y no se desanimen porque todos los días se aprende un poquito a veces uno mm, siente como que, ay, no estoy aprendiendo, pero claro que sí, algo se va quedando. Gracias por compartir. No sé si alguien más eh, quisiera compartir el por qué, eh, cuál es el motivo por qué quiere aprender inglés. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Cuéntenos. Sí, me gustaría aprender inglés. Eh, uno, porque quiero darle el mayor aprendizaje también a mi hija quiero que ella también eh, esté ella tiene seis años y quiero que desde ella pues ella tenga el aprendizaje en inglés primero para hacer ejemplo para ella y después buscar nuevas oportunidades verdad de trabajo y pues ir de la mano más que todo los objetivos por mi hija ¿Qué motivo más poderoso y lindo, Carla? Felicidades, yo sé que lo va a lograr. Eh, ¿Qué motor, verdad? ¿Qué motor más fuerte y más potente que el de un hijo? Así que no lo abandone nunca. Eh, hay que esforzarnos, hay que empeñarnos. Y, y claro, si ya va usted adelante y luego pone a la niña en cursos de inglés, imagínense ya las dos practicando, ¿verdad? Apoyándose mutuamente. Porque eso sí es, es feo sentirse impotente, ¿verdad? Cuando un hijo tiene una tarea. Y no le podemos ayudar, como le digo, si uno es como el superhéroe de los hijos y decirle, no te puedo ayudar en esa tarea. Entonces, por lo menos que no sea la de inglés en la que vamos a decir, ay, no sé cómo ayudarte, eh, no sé, googlealo, ándate <laughs> el traductor, ¿verdad? Entonces, que no siempre puede claro. pero Claro. Sí. Pero la verdad es que es bonito ser un ejemplo y que los hijos lo vean como un maestro a uno, ¿verdad? Así que ahí sí. estamos. Exacto, los, para los hijos uno es este el todo, ¿verdad? Es la primera persona a la que admiran, a la que recurren. Entonces, qué mejor que darles un ejemplo, ¿verdad? Y si es de superación, mucho que mejor. Excelente, muchas gracias por compartir, Carla. ¿Alguien más? Sí. Vi unas manitas por ahí, pero bueno. las... No. Bueno, bueno, sí, este, eh, creo que ya lo dijeron mis compañeras. Este, aparte de eso, pues sí, realmente eh, mi objetivo primordial es ayudarle a mi hija con su tarea, ya que yo me quedo bastante corta. Eh, el colegio donde ella está es full English, entonces realmente le digo yo, <laughs> ahí me quedo. Incluso ella creo que me enseña a mí, ¿verdad? Y pues en un futuro puede buscar un ingreso extra, como ya lo habían mencionado antes, ¿verdad? Excelente, muy bien Silvia. Y aunque tal vez algo otro ya lo hayan mencionado, pues ay, eh, al menos sabemos, okay, yo también estoy aquí por eso. Y en su caso, pues quizás es como un poco más de presión, el que su hija está en un colegio bilingüe. Entonces, sí, este hay que esforzarse y ponerse, pues, ya es, 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 es un apoyo más, ¿verdad? El que tal vez su hija le pueda no solo nosotros como papás enseñamos también aprendemos de nuestros hijos así es que qué bueno que también su hija le puede apoyar verdad excelente muchas gracias por compartir Silvia alguien más ningún caballero Hola, buenas noches. Sí, porque no, no confirmaron. No confirmaron. Hola. Y uno... Eh, Permítanme, voy a silenciar porque no sé cómo que alguien esté en okay, llamada okay. por ahí. Okay. Hola, buenas noches. Hola Karen, díganos. Hola. Sí, me escuchan. Sí, Karen. Hola, ¿sí la escuchamos? Ok, bueno, es un gusto pues, estar en este grupo y el motivo por el cual pues, yo estoy en estas clases es de que es un reto personal el que yo tengo. Pues gracias a Dios terminé mi carrera universitaria, pero estaba como inconforme, incompleta, porque no podía, no puedo, mejor dicho, hablar inglés. Y pues siento de que es una meta personal que, que me he propuesto. Y lastimosamente, pues con anterioridad no había podido yo adquirir clases, ¿verdad? Pagármelas, ¿verdad? Para poder aprender, pero ahora que pues, se nos está dando esta facilidad, pues quiero aprovecharla, pues a pesar que ya no soy tan jovencita, pero quiero cumplir esa meta. En mi casa, gracias a Dios, todos son bilingües, solo yo no soy bilingüe. Eh, mis hijos, mi esposo, todos son bilingües y pues es una meta personal, la cual quiero cumplir. Excelente, Karen, muchísimas gracias por compartir. Eh, y nunca es tarde y no se ve mayor, se ve bien <laughs> y nunca es tarde, así es que lo va a lograr y qué bueno que está rodeada de gente que le puede apoyar para que practique con ellos también. Como les digo, no se sienta, eh, eh, y usted mencionó algo bien importante, dice que se siente incompleta. Eh, y sí, muchas universidades ahora les están exigiendo a los graduandos que pasen con cierta, uh, con cierta cantidad de, de puntos el examen, el, el TOEFL, yeah. no, el TOIC, uno de esos dos. Pero sí les piden eh, que ya sepan porque la mayoría de carreras están exigiendo que los, los profesionales tengan al menos un inglés básico. Entonces, este sí le va a servir, va a ser un complemento para su carrera y pues estoy segura que le va a abrir eh, más espacio en su ámbito laboral. Eh, María tiene la manita levantada. Sí, buenas noches. Eh, entré un poquito tarde, verdad, pero creo que la pregunta es por qué, por qué quiero estudiar en inglés. Sí. sí. Bueno, entonces. Eh... Yo, porque me gusta, ¿verdad? Desde, desde que empecé a recibir las clases en la escuela, era una de mis materias favoritas. Y tristemente, como que en mi escuela no, no se potenciaba mucho, ¿verdad? O no nos. El, el, el idioma inglés. Pero, este, digamos que desde ahí surgió como mi inquietud de querer también seguir estudiando. En una ocasión, en el 2015, tuve la oportunidad de viajar a otro país donde se hablaba inglés y yo me sentía totalmente perdida. Entonces eh, lo asumí como un reto. Eh, no debo de, de morirme sin antes saber, saber hablar inglés. Así que creo que ahora lo estoy empezando, así que tengo todos los ánimos y las ganas de aprender porque quiero cumplir ese, ese sueño. Lo va a cumplir María, estoy segura. Gracias por compartir. Eh, qué importante y pues como ella mencionaba, ¿verdad? Eh, algunos ya han tenido la experiencia de, de viajar y, y pues sentirse también en ese, como que, ¿qué digo? Necesito algo, pero no sé cómo decirlo. Entonces, esa, botar esa barrera, ¿verdad? Que el idioma ya no sea ningún impedimento y que cuando ustedes viajen lo puedan hacer de manera plena, ¿verdad? valerse por sí mismo, a veces que ni ir a comprar porque no sé cómo, no sé cómo eh, defenderme, entonces, este, a veces eso también puede hacer que no disfrutemos ciertas eh, oportunidades a plenitud, ¿verdad? Otra cosa que mencionaban, el aspecto económico, ¿verdad? Eh, los cursos de inglés están bien caros, eh, no están bien caros, entonces es un dinero que en esta ocasión no lo van a pagar porque están siendo financiadas eh, estas clases por Insaford. Eh, hace una semana terminé igual con un básico y pues les hice la misma pregunta que a ustedes y pues me he quedado satisfecha porque ya en las últimas eh, ya casi no les hablaba español. Ellos entendían indicaciones, se desenvolvían, eh, hacían muy bien sus diálogos la pronunciación, eh, estaban produciendo ya sus oraciones propias, sus preguntas eh, y todo es eh, súper bien, entonces estoy más segura que ustedes también lo van a lograr. Eh, de repente a veces también ya he tenido experiencia de encontrarme con personas que los tenía en, en, en los llevé hasta intermedio y lo volví a ver ya para graduarse con sus avanzados. Eso llena bastante de satisfacción. A algunos que los, los vi antes de la pandemia y pensé que ya no los iba a volver a ver porque a veces las personas se desaniman porque dicen, no, ya perdí tiempo, ya perdí, no, no, no se desanimen, hay que seguir adelante. A veces hay cosas como que, por ejemplo, pa que pasó mucho tiempo, que este para que aprobaran el curso, que a veces recursos humanos atrasan los papeles, entonces a veces pasan sin clases que será una, dos semanas, tres pero no se desanimen, tienen que seguir y encontrar la manera de repasar sus materiales, dedicarle al menos cinco minutos, eh, ya sea escuchando una canción subtitulada en inglés, como sea, pero manténganse practicando, nunca se enfríen, ese es un consejo que les doy, porque a veces pues también se desaniman, ¿verdad? Y no. A veces también dicen, no estoy aprendiendo, pero es que quizás no quieren practicar, pero algo se aprende cada día. Entonces, eh, pues otra cosa que también son clases de inglés. Vamos a tratar mayormente de hablar en inglés. Temas gramaticales sí se los voy a estar explicando en español, por ser el básico, porque las bases tienen que estar bien claras. Pero a medida que ustedes vayan avanzando, el español se va dejando atrás, ¿ok? Entonces. Eh, Igual, sea como sea, recuerden que ustedes tienen un facilitador, en este caso soy yo, y yo estoy para eso, para ayudarles. Entonces, si ustedes sienten que no han entendido un tema, pregunten. Si ustedes necesitan que yo les dé otro ejemplo, pídanmelo, porque si no lo hacen, entonces yo asumo que usted ya entendió. Jamás se queden con una duda y jamás piensen, ahí es que van a pensar que... Que estoy blindado, que no entiendo. No, no, no tengan pena. Ustedes pidan un ejemplo. No tengan pena en decir no entendí. Puede explicar de nuevo, porque para eso estamos nosotros. Hay lugares, hay cursos gratis, pero solo les dan una plataforma y ahí defiéndase usted, ¿verdad? Con la plataforma. En este caso, con inglés corporativo, ustedes tienen una persona que es su facilitador. En este caso soy yo para que ustedes solventen dudas, para explicarles, para practicar con ustedes, para empujar, para corregir eh, cositas de pronunciación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una parte que es bien importante, que es su participación. Porque si ustedes no participan, yo cómo sé qué palabra está pronunciándose mal. Hay palabritas bien que podrían parecer sencillas, como decir favorito en inglés favorite, pero créanme que a veces batallamos con el favorite porque dicen favorite. Entonces, cosas sencillas que yo podría asumir son sencillas, pero a la hora de la práctica dan batalla y para eso estamos. Eh, pero yo no tengo manera de identificarlo si no es que ustedes participan. Así es que eso es muy importante de entrada su participación. Entonces, eh, que no les dé pena porque todos estamos aquí para a, aprender. Vamos a explicar: es, por ser la primera clase, nos tomamos un tiempo para ir, eh, para hacer un recorrido de todo, ¿verdad? Eh, empezando por, bueno, yo ya me presenté con ustedes a través del grupo de WhatsApp. Eh, mi nombre es Flor Idalia Guerrero de Flores. Voy a ser su facilitador a cargo. Eh, un poquito sobre mí. Es eh, la formación académica. Tengo un diplomado en didáctica y planificación para las clases. Eh, me gradué como profesora de idioma inglés de la Universidad del Salvador en el 2005, ya hace ratitos. Entonces, tengo un poco más de 15 años dando clases. Ese es mi fuerte. Eh, estoy en la Inglés Corporativo, que es eh, Razón Social es Regal International. Tengo más de cuatro años con ellos. He trabajado en diferentes academias. Esta es con la que he trabajado últimamente. Y me gusta aquí. Ya tengo un ratito aquí. Y este, tengo un poquito más de tres años de experiencia en el área del call center. Ese fue mi trabajo de pandemia. ¿Verdad? Entonces, como lo que les mencionaba, mayormente me he dedicado a a dar clases de inglés en diferentes niveles. He tenido niños chiquitos desde maternal hasta adultos con los programas de INSAFOR. Es eh, para lo que yo estudié y realmente me gusta mucho eh, impartir clases. Eh, el área de call center, pues como les digo, fue el trabajo de tres años eh, durante la pandemia porque se cerraron las academias, estaba... No estábamos preparados como ahora para eh, dar clases en línea, que ahora sí es el fuerte. Ya todos quieren clases en línea, pero en aquel tiempo me quedé sin trabajo, entonces recurrí a un call center. Fue una bonita experiencia, aprendí bastante, pero pues mi fuerte es eso, eh, ser facilitadora del idioma inglés y estoy en esto desde el 2005. Ya de regreso renuncié al call center en enero de este año y pues estoy de regreso dando clases eh, y con la mejor de las disposiciones. En cuanto a las tareas y evaluaciones para este curso, vamos a verlo rapidito porque yo sé que ya tuvieron una reunión previa, ¿verdad?, con los eh, administradores en el cual se les explicó cómo funciona esto. Tienen que obtener, eh, son tres requisitos. Uno de ellos es, para obtener su diploma es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Eso es como mínimo. Las tareas y evaluaciones todas están en la plataforma. Ya vamos a ir a la plataforma para explorar un poco más. El 80% es como mínimo, pero los ejercicios ustedes los pueden corregir. Eh, si en la primera, digamos, del el primer sección de la plataforma yo llegué al 80, pero tengo ejercicios incorrectos, yo quiero llegar al 100, los puedo corregir. Entonces la plataforma pues, puede corregir las eh, respuestas incorrectas hasta que usted quede satisfecho si quiere alcanzar el 100%. Eh, la, la plataforma funciona 24/7. En cualquier momento que usted quiera accesar, puede hacerlo el tiempo que usted quiera hacerlo. Eh, pues Después de cada clase están las tareas. Ya vamos a explicar cuáles son esas porque a veces da un poquito de confusión. Eh, todas las tareas de los temas cubiertos tienen que estar, dice, completas antes de cada viernes a la medianoche. Nosotros creo que vamos a tener eh, una pausa, creo que el 2 de noviembre no vamos a dar clases, pero van a esperar la confirmación, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, las tareas eh, van por semana. Deberíamos de ir semana a semana, son cuatro, eh, son cuatro semanas de clase. Al final de cada del quinto día, digamos, tiene que estar terminado como mínimo los ejercicios de esa sesión. O sea que si nosotros nuestros cinco días terminan el lunes y suponiendo que nos van a dar el, el jueves, ¿verdad? Porque eso siempre nos avisan hasta última hora, ya que Insafor pues es una institución autónoma y es por eso que tenemos clases ahora a pesar de que en otras instituciones no hay clases por, por, por la emergencia y todo, pero con INSAPORT es diferente. Entonces, incluso con los feriados esperamos confirmación, el, el, a veces un día antes. Así es que en el supuesto de que no tengamos el asueto del 2 de noviembre, entonces tu sesión 1, los ejercicios de la sección 1 deberían de estar finalizados el viernes de esta semana. Pero si no dan el asueto, entonces sería el lunes. El lunes, el quinto día, debe de tener eh, terminada la, los ejercicios de la sección 1 y así sucesivamente con las demás secciones. Eh, fecha límite para terminar el examen medio, eh, es el midterm en inglés, es el 13 de noviembre, que sería pues la segunda semana. Eh, antes de la medianoche, este también está en la plataforma. Eh, para el examen final sería pues el 27 de noviembre, que es cuando está... A, Calendarizado la finalización del curso. Y tenemos ese asterisco ahí porque puede que las fechas se muevan en el caso de que tengamos algún inconveniente nosotros. Por ejemplo, digamos que la tormenta no me permitió dar la clase a hoy, entonces esta clase se repone y la fecha se corre. No se pierde ninguna clase. Todas son, se reponen. Y el manual puede ser descargado de la plataforma. No sé si ya lo descargaron. Si no, ya se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Ya se los mando por ahí. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Esto es por los derechos de autor. Entonces, eh, eh, en línea tenemos esa limitación. Por ejemplo, no le voy a poner una canción como ejercicio nunca porque pues nos vamos a meter en problema y nos van a bloquear el video y es como que la clase no se dio y tenemos... Eh, para evitar esos inconvenientes nosotros eh, no ponemos ni música como ejercicio ni cosas de terceros que nos puedan generar ese tipo de problemas con los videos. Así es que a eso se refiere. Eh, los requerimientos eh, para cada clase es que se conecten con su nombre completo. Ya nos ha tocado de que tenemos hasta tres personas con el mismo primer y segundo nombre en la misma sesión en la misma clase, como que tenemos Tres Juan Carlos, y o son sea, la diferencia: van a ser los apellidos. Entonces, por eso se les pide que el nombre sea completo. Así es que pues luego lo pueden cambiar. Si no se han puesto con el nombre completo, lo pueden hacer ahorita o, pues, en la sección siguiente. En el caso de que estén como oyentes, por diferente razón, porque estén en una eh, reunión de trabajo, y no ha salido y se ha conectado a la clase para no perder ni afectar su asistencia, se les pide que escriban entre paréntesis la palabra oyente para estar entendido de que usted no va a poder estar participando por esa situación. Igual nos lo puede dejar saber, porque de repente está por ahí, este, Silvia está conectada, pero no la veo ahí, estamos, Silvia tiene la respuesta alta y Silvia, Silvia. Y no sé, Silvia no puede contestar, Silvia no puede participar, pero ya perdimos eh, tiempo llamando a Silvia, entonces pónganle ahí que están como oyentes cuando no pueden participar, ¿verdad? Sí, si ya sé, a veces es que me dicen, eh, voy de camino, eh, voy manejando, entonces ahorita no puedo participar ni encender la cámara, entonces ponen ahí, no puedo apagar, la, no puedo encender la cámara y ponen entre paréntesis después de su nombre oyente. Ya cuando usted llega a su casa, enciende la cámara y, y borra eso, ya puede participar, ¿verdad? Eso es para evitar estar ahí insistiendo en que participe cuando no puede. Y es importante que también eh, escriban en el chat de WhatsApp eh, el caso que ustedes tengan alguna emergencia eh, por la cual no se han podido conectar a la clase, ya sea de que se les cayó la luz, no hay internet o que pues se enfermaron, etcétera, o que no pudieron por cuestiones de trabajo y no podían conectarse ni como oyentes, escriban en el grupo de WhatsApp, porque a veces sucede que eh, nosotros pasamos asistencia y no sé qué pasó con la persona y tampoco nosotros le vamos a, a, a llamar, pero sí les van a llamar y van a querer saber qué pasó las personas que están a cargo de administrar. Eh, el grupo, ¿verdad? Entonces ellos le pueden llamar, y tal vez usted estaba en el trabajo y no contestó, entonces lo que ellos hacen es ver, ok, ya le llamé a María Santos y no me contestó, pero aquí en el grupo de WhatsApp dijo, ayer escribió ella que estaba en una reunión, entonces ya ellos toman nota de eso. Por eso es importante que escriban en el grupo de WhatsApp eh, cuestiones de de inasistencia, ¿verdad? Que se espera que se minimice lo más posible porque es parte de los requisitos también para que usted obtenga su diploma. Pero emergencias suceden, ¿verdad? Eh, no, no les recomiendo que lo escriban directamente a, a, a nosotros porque a veces pues uh, hay diferentes coordinadores y no sabría yo a quién mandarle la información. Eh, se les pide que tengan la cámara encendida durante toda la sesión. Por lo mismo, para evitar perder el tiempo llamando a alguien que quizás no está disponible, o eh, también es importante para saber si está activo, si está participando, si está poniendo atención. Y pues eh, yo creo que ya, ya les hablaron de eso también: el requisito de la cámara. Pero como les digo, a veces hay problemas técnicos o que van manejando o dicen. Son las ocho, acabo de llegar, pero no he cenado. Entonces voy a apagar la cámara un ratito porque voy a cenar, no hay problema. Eh, solo escriben para, para saber, ¿verdad? El por qué. Minimizar el sonido de ambiente lo más posible. Eh, para esto se les pide que tengan el micrófono apagado porque hay ruidos que nosotros no podemos controlar. Eh, por ejemplo, de repente el vecino está despechado ahí escuchando los temerarios a todo volumen ya no vamos a oír la clase, sino que vamos a ponernos a llorar todos. Entonces, mejor mantengamos el micrófono en silencio. Y a veces también la gente en la casa no colabora, ¿verdad? Entonces, están, "Vieja, ¿dónde están las tortillas?" y a toda la clase se nos descontroló, ¿verdad? Entonces, y eso es importante también, díganle a su familia que no cuenten con ustedes, que los dejen concentrarse estas dos horitas nada más. Son dos horitas del día. De ahí tienen 22 horas del día para ellos. Pero estas dos horas de la clase trate de que estén en un ambiente donde no los estén interrumpiendo. Eh, ya no importa si están en el patio de su casa, si se van a la cocina o a donde se vayan a encerrar, pero traten para que no les estén llegando a interrumpir. Y pues igual, ¿verdad? Por cualquier cosa, mantener el, el, el micrófono siempre en mute para evitar, ¿verdad?, el... el esas interrupciones de los eh, sonidos eh, de ambiente. Participación activa, ya les explicaba el por qué es importante que usted esté participando activamente, es para saber si eh, hay algo en que mejorar o si lo estamos haciendo bien también. Eh, asistencia al 100% de las clases. Eh, es importante que estén conectados las dos horas que dura la clase porque la asistencia se mide eh, con un récord que deja Zoom. Entonces, Zoom, por ejemplo, Karen se conectó a las 8 en punto y a las 8 y 40 dijo: Ya pasaron asistencia, ya me puedo desconectar. Zoom solo le registra 40 minutos conectada. No es porque ya dije present, ya me voy, no. Es lo que el tiempo le corre desde que usted se conecta hasta que se desconecta. Entonces, ahí sí que no hay cómo engañar, ¿verdad? Esto se descarga en el reporte de Zoom y ahí se ve cuántos minutos usted estuvo conectado en la clase. Eh, siempre la clase trato de abrirla por lo menos cinco minutos antes de la meeting, aunque yo no estoy activa porque estoy abriendo otras ventanas, pero la, la meeting ya está para que usted se pueda meter y evitar a veces hay actualizaciones de Zoom que nos puede, de repente Zoom no me responde, tengo que actualizarlo y usted ya entró 10 minutos tarde, perdió 10 minutos de, de, de asistencia porque había una aplicación que había que eh, actualizar o porque el micrófono no, o porque el internet le botaba la señal y tuvo que ir a conectarse o tuvo que recargar saldo. Entonces, por, por todo eso, yo abro la meeting como mínimo cinco minutos antes para que usted pueda resolver y estar ya disponible a las ocho cabalitos, ¿verdad? Y cualquier inconveniente se pueda resolver en, antes de la clase. Eh, usted entra, hace las pruebas que tenga que hacer, prueba si su internet, prueba su sonido, prueba su cámara. Es ok, aunque no esté activa yo, pero la meeting sí ya está corriendo desde cinco o diez minutos antes de la clase. Los, 100 minutos, los 120 minutos se generan eh, desde que usted se conecta, ¿verdad? Ahí empieza a correr cada minuto hasta que nos desconectamos a las 10. La asistencia se toma do, en mínimo do, a las 8 y 20, 8 y la voy tomando a veces 8 y 40 la primera vez y la segunda antes de terminar la clase, tipo 9 y 40. Se tomará como válido al escuchar que usted diga presente y que tenga la cámara encendida. Nosotros, eh, pues, eh, se despliega un eh, archivo de Excel donde nosotros um, estamos pasando asistencia, entonces yo no tengo visibilidad de ustedes en ese momento, solo del archivo. Entonces, ya cuando escucho la vocecita que dice present, ya le pongo ahí que, que así ahí estaba, ¿verdad? Y luego ese reporte lo hacen, eh, lo cortejan con lo de Zoom. Eh, a ver qué más. Sesiones uno a uno después de cada clase. Esos son 10 minutos que usted tiene después de cada clase. Son individuales. Ahorita el grupo creo que es de más de 20 y solo tenemos 20 sesiones, pero esos 10 minutos son para que ustedes eh, pregunten o eh, de algún tema que no hayan entendido, pero también lo pueden hacer durante la clase. No, no importa, no es que. Por ejemplo, quiero ver la primera persona hoy en la lista suponiendo que sea María. No, no recuerdo quién es la primera. Entonces, el día de hoy, María, si ella tiene alguna duda, se queda después de la clase, solo María. Pero si no hay dudas, pues no, 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 no pasa nada. Se pueden ir, se pueden desconectar y eh, igual en cualquier clase pueden hacer las preguntas, no solamente después, en esos 10 minutos que se les asignan. El último, este otro punto que dice: permisos no disponibles. Nosotros no estamos autorizados a dar permiso. Eh, de hecho, eh, si ustedes piden un permiso, yo no les puedo decir ni sí ni no. Mejor no contestamos porque no estamos, eh, eh, no tenemos esa facultad de decir, ok, está bien, y decir, mire, esto no, no puede ser problema para ella porque me pidió permiso a mí, entonces está justificado y que no le afecte no podemos eh, sin embargo pues eh, han, ya se han dado malentendidos que tal vez alguien escribe, mire piense que tuve una emergencia y no me puedo conectar, entonces yo pongo ok, entonces dice ah pero ella me dio permiso aquí, dijo ok entonces por eso nosotros no, no respondemos nada referente a permisos pero pues por eso es que ustedes eh, tienen como mínimo un 80%. Se les deja de margen un 20% por alguna emergencia. Cuando ustedes tengan alguna emergencia porque cosas pasan, que tuvieron un accidente o el bus chocó o usted tuvo que ir al seguro de emergencia por, por, por su salud o de algún familiar, escríbanlo siempre. Es bueno que lo dejen saber en el chat del grupo para que los gestores estén enterados y tomen nota. Y eso, pues, como les digo, es ese 20%, resérvenlo para alguna emergencia, ¿verdad? No porque hoy termina la novela y no me voy a perder el capítulo y como tengo un 20% que puedo faltar, entonces hoy no me conecto. <laughs> Traten de que no. Eso es, como les repito, solo para alguna emergencia, porque cosas pasan, ¿verdad? Entonces, eh, si tienen, pueden. Tal vez que no se conecten a una clase por alguna emergencia y no les afecte. Pero si ya no me conecte una, dos, tres, cuatro clases, ahí sí ya le va a afectar. Para que ustedes obtengan su, di su diploma, son eh, el 80% como mínimo en la asistencia, 80% en la plataforma y también el llenado de una encuesta que se hace al final del módulo. Eh, habiendo cumplido esos tres requisitos ustedes pues eh, pueden optar por su diploma el botón de silencio ya explicábamos eh, usted puede habilitarlo para participar eh, de repente hacemos roleplay usted habilita su micrófono cuando usted termine su participación lo vuelve a poner en mute eh, la cámara encendida eh, es requisito también eh, con respecto al chat tenemos el chat de la meeting. No sé si para los que sea primera vez que usan Zoom, eh, Zoom tiene un, una burbujita que dice chat, que tiene como el símbolo de mensaje. En ese chat ustedes pueden hacer, escribir, ¿verdad? Eh, cualquier cosa, no se oye, o de repente hacemos ejercicio y les digo escriban sus respuestas en el chat. Lo pueden hacer ahí. Si quieren decirme algo a mí en privado y no quieren que los demás sepan, ahí donde dice to, ahí ustedes ponen, eh, ahí seleccionan a quién le quieren escribir, que puede ser que les aparezca como host o como inglés corporativo. Y ahí ese chat solo lo leo yo. Eh, y si, si no, pues es para todos. Si es algún ejercicio que estamos haciendo, déjenlo así como dice everyone o todos. Y otra opción de chat que tenemos es la de WhatsApp. El de WhatsApp casi no lo reviso cuando estamos en clase, pues porque estoy explicando, estamos en la clase, etc. Pero también está la opción de que manden eh, chats por el WhatsApp del grupo. A veces hay eh, que capturas de pantalla o cosas que se mandan por el, el grupo de WhatsApp. Eh, es la otra opción que tenemos como herramienta. Esto es para compartir informaciones también importantes sobre el curso. Ya le voy a compartir el material también por, el, eh, por WhatsApp. Y con los breakout rooms, para los que es primera vez que están en Zoom, esto es como hacer trabajos como cuando a uno lo ponen en el salón a trabajar en grupos. Esos son los breakout rooms. De repente nosotros hacemos ejercicios que los vamos a hacer en grupo. Entonces, en esos breakout Room se les asigna un tiempo y les aparece a ustedes en la pantalla un mensajito que dice: Si ustedes tienen la aplicación en inglés, les va a aparecer join, o si está en español, les aparece como unirse. Ustedes le pican ahí y ya se unen a un grupo. Estos grupos nosotros estamos monitoreando y ahí pues ustedes hacen sus ejercicios, trabajan, etc. Luego, cuando el tiempo se va a terminar, les aparece un mensajito que la sesión se está terminando o que se va a terminar, algo así. Cuando les aparece ese mensajito, no quiere decir que, ay, ya, salud, me voy, se acabó el tiempo, les da 60 segundos. Después de ese mensajito, a los 60 segundos, automáticamente ustedes regresan a la sesión principal. No es necesario que se salgan ni hagan nada, el tiempo automáticamente los regresa después de 60 segundos a la sesión principal. Y hay un botón que dice Ask for Help para que ustedes puedan pedir ayuda cuando están en los grupos. Um, de repente nosotros, por ejemplo, yo puede que esté en un grupo y otro grupo necesita ayuda, entonces ustedes ponen Ask for Help y ya yo puedo llegar a ver qué es lo que necesitan. Si es que no se entendieron las indicaciones o hay algo que no esté bien, a veces incluso se me olvida habilitar la opción para que ustedes compartan su pantalla. Entonces me dicen, miren, no ha habilitado y ya les ayudo con eso. Entonces ahí está el botoncito también para que ustedes pidan ayuda en el caso de que yo no esté precisamente en el salón o en el room que se les ha asignado a ustedes. El respeto ante todo eh, es importante y pues gracias a Dios que hasta ahorita no hemos tenido ninguna situación en, de irrespeto, verdad, eh, ningún tipo de bullying nada de que se estén riendo o haciendo burlas de ningún tipo ni apodos eh, ni reírnos de, de las participaciones ni nada porque todos aquí estamos aprendiendo verdad si no nos estuviéramos aquí verdad si es que no hay razón para reírse de nadie porque todos estamos aprendiendo así es que eh, el respeto y pues apoyarnos verdad porque a veces eh, y he tenido la suerte de que en los grupos que he tenido si hay alguien que sabe un poquito más o que se, se de repente tal vez no es que sepa más sino que tal vez a mí la pronunciación se me dé bonito pero mi gramática es fea entonces eh, María María es buena con la gramática pero a María no se le da bien la pronunciación entonces yo le ayudo a María con la pronunciación y ella me ayuda a mí con gramática y así así funciona se tienen que estar apoyando entre ustedes también para eh, que haya más armonía en el grupo. Son cuatro semanas de clase. En la semana 1 se espera que completemos la sección 1, tanto en contenido como en plataforma. En la semana 2, ustedes deben de haber completado la sección 2 y el midterm exam. En la semana 3 debe estar completo hasta la sección 3 y en la última semana sección 4 y examen final. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir con la plataforma. ¿No hay preguntas? No. Yo tengo no, no sé. una pregunta. este, dice que yo tengo problemas con lo de la plataforma. Estuve escribiendo para ver si me podían ayudar y aún no me han resuelto. ¿Cómo puedo hacer yo para meterme a la plataforma? ¿Cuál es el problema que tiene, Angelia? Este me este, ingreso lo que es mi correo y la contraseña que me enviaron, ¿verdad? Pero no me da acceso. Me ¿Y ¿El correo un... que está ingresando es el personal o el del trabajo? No es el personal. Es el que ocupé para la hora de que yo envíe este, la información. Ajá, tiene que ser el mismo que usted dio Ajá. para la información, ese es el que Pero, está poniendo. Ah, yo le envié la foto, al menos ahora envié otra vez la foto este, de cómo había sido el error y no me han resuelto todavía. Mm, normalmente se desbloquea 24 horas después. Si para mañana en la tarde no se le ha desbloqueado ni le han resuelto, me envía por favor un mensaje a mí personalmente. Eh, ahí tienen mi número, ahí les quedó cuando les escribí, igual lo van a estar viendo, me puede escribir eh, con su nombre completo y el problema que tiene para ver si le puedo apoyar con los eh, de soporte técnico. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Yo eh, tenía el mismo problema que la compañera. Entonces, si mañana igual no me resuelven o no me funciona, le puedo escribir. Sí, solo mándenme su nombre completo y el problema que les está dando. Normalmente, si se les ha bloqueado, eh, se desbloquean 24 horas. Pero si no, pues este, voy a a veces, eh, entre tanto, porque crean, son a veces más de 50 grupos que están como. Eh, están en, todos en, en clase, entonces es como que no es que no les estén atendiendo y en este punto también, gracias que lo mencionan, tener un poquito de paciencia porque a veces dicen solo me dejan en visto. Eh, a veces sí, puede que vieron el mensaje y se fueron a atender a otro que tenía otro problema y ya se les olvidó regresar al problema de ustedes. Entonces pueden insistir, pueden volver a escribirle. Ahí en el grupo van a ver varios iconos de personal de inglés corporativo, a cualquiera de ellos. Si no le resuelve uno, escríbale a otro y así porque son, eh, insistan, porque no es que estén ignorando, a veces se puede dar ese malentendido también. Entonces, vuélvanles a escribir y si no les resuelven, me escriben a mí mañana para también yo hacer un poquito de presión. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a ver la plataforma. Ahorita estoy compartiendo y cuando ustedes ingresan se mira así. Aquí está el curso, aquí como ven son cuatro secciones y ahí le va desplegando. Si se fijan aquí está la sección 2, aquí está todo lo que es la unidad y luego dice midterm. Este es el examen. Como les decía, todo está aquí en la plataforma. Luego dan sección 3, ahí les da el contenido y todo. Sección 4, ven, aquí está el examen final. Eh, aquí tienen otro botoncitos. En este ustedes van a ver su progreso, eh, cómo van. Por ejemplo, como yo no he resuelto nada, no me aparece nada ahí, pero estas barritas se van. En... Aquí dice PASS. Si llega al 80%, usted ya resolvió todo el homework 1, la sección 1. Va a llegar, si lo resolvió todo y todos los ejercicios están bien, la barrita va a llegar al 100. Si como mínimo llega al 80, ahí dice paz, ya con eso pasa. Pero si usted quiere llegar al 100, puede volver y corregir los ejercicios que le han salido malos si tiene alguno. Y aquí pues les va dando el promedio de todo lo que llevan. Eh, luego las fechas de ejecución, esas no les hagan mucho caso porque eh, a veces le ponen más días por cualquier cosa, ¿verdad? Y que tengamos que eh, hacer alguna reprogramación o algo entonces las fechas no son como muy por, por lo menos la de finalización. Aquí en este botón que dice students manual aquí ustedes descargan el material lo pueden hacer solo le dan clic aquí para descargarlo y tenerlo en su computadora o donde sea Entonces si ven este es el manual, yo lo tengo descargado y ya se lo voy a mandar a WhatsApp. Eh, empezamos con Get to Know Someone y como ven el primer contenido eh, son las profesiones. Ya de una vez entramos con profesiones, aunque aquí creo que no está completo el manual, pero lo voy a enviar ahorita porque también les quiero explicar otra cosa. Los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Espero que ya todos se hayan unido, ¿verdad? A ver, a ver. Ahorita les estoy enviando el manual. Este es el que se descarga de la plataforma. Pero, pues, como ya lo tienen ahí, ya no es necesario que lo descarguen de la plataforma. Y le voy a mandar otro que dice Class Guide B1, Week 1. Ahí ya los tienen. Ahora dirán, ¿por qué les mandé dos archivos? Ahorita les explico. Y no se les mandé temprano porque entonces a veces se confunden y empiezan a preguntar una cosa y otra. Y es como que relajarse. No puedo contestar todo por WhatsApp, es muy largo. <laughs> Aquí está. Cada facilitador tiene su forma diferente de trabajar. Eh, puede que uno se quede solo con lo que está acá. Este es el material que se descarga de la plataforma. Como les explicaba, aquí de un solo comienza con lo de las eh, um, profesiones y ocupaciones. Esto es lo que está en la plataforma, que profesiones y ya. Y luego ya me voy de un solo al verbo to be. Así, 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 rápido. Entonces yo les mando este, que si se fijan, la primera partecita es lo mismo que está en el manual, es lo mismo de la plataforma. Eh, nosotros no les vamos a dar algo que no esté ahí. Entonces, lo que sí, que por ejemplo aquí está esta información que es lo primero que tienen ahí. Pero les he agregado esto: este, el uso de el, estos artículos indefinidos. Luego hay ejercicios que también les he agregado porque no hay ejercicio de esto en el manual. Eh, eso es una explicación del verbo to be que en el manual no está tal cual. Porque es un poquito más, más avanzadito, pero aquí lo vamos a practicar y lo vamos a repasar. Entonces, la mayoría lo que hace es que imprime esta guía que yo le doy, porque esta es la que yo utilizo en las clases y los ejercicios que hacemos son los que yo agrego acá, más los que están en el material de la plataforma. Entonces, en esta guía sí les he agregado un poco más de contenido. Eh, este material tampoco tiene audio de ningún tipo, las conversaciones no tienen audio, eh, el que está en la plataforma, pero en el que yo les he puesto acá sí les he agregado conversaciones que tienen audio para que podamos escuchar y practicar. Entonces, por esa razón, la mayoría lo que hace es imprimir esta. Los que tienen la, eh, la posibilidad o que les gusta tener el material impreso lo hacen de esa manera. Hay eh, también gente, pues yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta tener todo en papel porque me gusta manchar, escribir con lápiz y todo eso, y no se me da muy bien lo de la computación, ¿verdad? Pero hacemos la lucha. Hay gente que prefiere usar más la computadora. Entonces, si usted es del que prefiere utilizar la computadora y no le gusta imprimir, está bien, descárguelo en la computadora. Y el material lo puede usted modificar aquí. Por ejemplo, el primer ejercicio es desenredar estas palabras. ¿Qué dice aquí? Ah, creo que esta palabra es engineer. Entonces vengo y le hago clic aquí donde dice texto, aquí, y escribo aquí engineer. Engineer. Ok, ya lo respondí, me voy al otro y así. Entonces... Tienen las dos opciones. Si ustedes quieren imprimirlo porque les gusta trabajar y escribir a mano, como a mí, está ok. Y si no lo quieren imprimir porque lo van a trabajar desde la computadora, también se puede. Solo hacen clic aquí en texto y lo tienen que tener pues descargado en su computadora para poder trabajarlo desde okay. ahí. Eh, así que como les decía, no hay como que tal cosa que digan, y eso es tarea lo que mando, porque a veces sí me empiezan a preguntar que si lo que mando es tarea, que si me tienen que mandar fotos, que si no sé qué, que cuál de los dos van a usar. No, todo se trabaja en clase. Y con el que yo me guío y con el que utilizo en cada clase es el que dice guía. Vea, es el que voy a utilizar y que está también, eh, Ahí he incorporado también el que se descarga de la plataforma, así que ahí básicamente tienen todo. No sé si hay preguntas con lo del material. Yeah, yeah. Sure. Este, uh -huh. eh, vi en uno de los eh, materiales que usted desplazó vi unos enlaces. No sé si esos enlaces nos va a mandar, por ejemplo, en el chat de WhatsApp para que nosotros podamos eh, revisar el, la información o hay algún audio o algo o no sé si es parte de muy buena pregunta Carla y gracias esos enlaces ahorita voy a compartir nuevamente se los he agregado porque a veces son ejercicios que trabajamos en grupo pero aquí como ustedes ven yo he abierto el, el documento el PDF y lo único que usted quiere hacer por ejemplo los vamos a trabajar en clases todos pero si usted de repente quiere hacerlo sola antes de la clase porque quiere ver qué es lo que hay ahí y ver si le entiende, eh, lo puede hacer solo mientras usted tenga internet. Solo le hace clic acá en el enlace y el enlace ya está acá. Ya la lleva al ejercicio y ahí usted lo practica. Por ejemplo, este de los artículos que ya le voy a explicar en la clase, cómo usar a en an y aquí solo usted va a ir seleccionando. Y estos pues me gusta porque usted le da check y ahí le dice si sus respuestas son correctas. Así que no como, como les decía, son bastante interesantes pues, porque ahí mismo usted dice, "Ah, mi respuesta está correcta o está incorrecta, etcétera." Pero sí los puede hacer usted en su tiempo libre o puede esperar a hacerlos a la clase o pueden chequearlos antes de la clase para ver si hay algo que no entiendan, alguna palabra, etcétera, y lo preguntan antes de la clase. Gracias. ¿Algo, otra pregunta? No, yo solamente en la plataforma. Uh -huh. Creo que aparecen como unos videos en, para... En, en los diferentes ejercicios, pero me parece que el video es, es el mismo, el, se repite. Ah, sí, sí, muy bien. No les terminé de mostrar lo que era la plataforma, pero eh, ustedes recibieron una serie de enlaces. En esos enlaces hay uno que de YouTube, eh, que son los de las, todas las clases se graban como, como ya les había mencionado y esos videos se suben en YouTube. Cuando nos vamos a la sección 1, por ejemplo, eh, lo primero donde está este icono que es como de una cinta de video es donde están los videos. Eventualmente les aparece esto y luego los que se repiten que mencionaba la compañera, ¿verdad? Es como para no dejar el hueco ahí. Pero luego les van a empezar a aparecer los videos de la clase, por ejemplo, donde está videoconferencia uno, afirmative y negative statement. Ahorita les aparece así. Pero ya mañana va a aparecer el video de la clase de hoy. Y así sucesivamente. Estos videos van siendo reemplazados por los videos de nuestras clases. Del grupo de nosotros. O sea, de ustedes. Muy bien. Eh, así... Gracias. Ok, buena pregunta. Y gracias a usted porque ajá, me recordó que tenía que regresar aquí. Las <laughs> que son evaluadas son las que están aquí en la plataforma, que son estas que tienen este lapicito. Usted solo le da clic ahí. Y, por ejemplo, Michelle, y como ven, aquí está lo de la A, está lo del AM, pero pues no hay como una explicación ampliada en el material de la plataforma, pero sí lo voy a cubrir en la guía que les puse. Entonces, pero bueno, aquí Michelle, entonces le pongo is A, y aquí yo le puse he, eh, quizás is not, no sé. Aquí quizás este, y aquí este, y aquí este, y luego le doy a enviar. Tengo, ¿cuántas malas tengo? Ay, tengo una mala. ¿Cuál es la última? ¿Por qué? Porque dice Tina en I Ah, ok. Son dos personas. Entonces era R. Y le vuelvo a dar a enviar. Y ahora ya me aparece correcta. Era lo que les explicaba. Que si de repente, yo lo podía dejar así. Ah, me equivoqué, para pues, Ni modo, siguiente ejercicio. Pero tengo la opción de que si quiero llegar al 100%, yo lo corrijo. Y la respuesta que se guarda es la segunda, donde ya corregí y ya me dio el total de puntos bueno a eso me refería con que la pueden corregir eh, no sé si hay preguntas con eso bueno sí que ya saben todas lo que son tareas eh, son de la plataforma las que tienen el lapicito dibujado y así pues ustedes ya le dan siguiente 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 uh -huh. hasta que llegan al 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 midterm exam sí. o eh, una una consulta en cuanto a para mandar la, las tareas. Usted dice que si eh, tenemos mala eh, alguna, la podemos corregir antes de, de enviarla. Todas se van a mandar en, dentro de la misma plataforma o se toma Screenshot y se manda en grupo de WhatsApp o No, todo es en la plataforma. Por ejemplo, aquí, si ven, ya completé el ejercicio 1 de la sección 1. Entonces la plataforma ya guardó en mi progreso, que ya llegué como al 20%. ¿Se acuerdan que esto estaba limpio cuando se los mostré? Pero como ya empecé a trabajar los ejercicios, las barritas se van llenando. Entonces todo eso se va viendo aquí. Todo es la plataforma. No tienen que enviar nada a WhatsApp, ni hay ejercicios en WhatsApp, solo lo que vemos en la clase. Eh, lo vamos a trabajar y resolver en clase. No hay tareas adicionales, solo lo que está aquí en la plataforma, que es lo que ya con el lapicito es. Este. La, el botoncito de enviar es este. Ok, eh, y ya se envió el ejercicio. Luego vengo, sigo trabajando, me voy a la segunda tarea. Entonces aquí yo empiezo a responder, a seleccionar la respuesta correcta, una vez que he terminado, le doy enviar. Y eso se va guardando las respuestas aquí mismo en la plataforma. Nomás usted le da enviar, ya queda guardado. Pero, por ejemplo, si yo le di enviar y tengo un ejercicio malo, entonces yo vengo y lo corrijo, le vuelvo a dar enviar. Si yo corrijo un ejercicio, vuelvo a darle clic en enviar hasta que todo me sale bueno y se me va llenando en el progreso. Todo va guardándose ahí. Los errores no les quitan puntos tampoco. Este que tienen alguna otra duda o pregunta. ¿Dudas? ¿Preguntas? La primera tarea, teacher, este, ¿se haría ahora? O, o tendríamos tiempo para realizarla mañana o durante el día. Sí. O ahora al finalizar la clase. Buena pregunta, Silvia. Las tareas las pueden ir haciendo, por ejemplo, eh, ahora creo que vamos a cubrir como que para que pudieran hacer la primera. En el caso que digamos yo no sé nada, no entiendo nada, entonces no la puedo hacer. La pueden hacer mañana, si ustedes gustan. Lo importante es que todas estas tareas de la sección 1 hasta aquí, la tarea número 5, tienen que estar todas completas para el lunes de la siguiente semana. No importa si usted las quiere hacer ahora todas de un solo o las quiere hacer todas hasta el viernes o quiere hacerlas hasta el fin de semana. Tienen tiempo. Media vez estén hechas antes de que finalice el quinto día. Igual, ¿verdad? Si hay alguien que dice ya terminé la sección 1, yo creo que puedo seguir con el examen, con la sección 2, se pueden adelantar, no hay ningún problema. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, pueden enviar por WhatsApp. Por ejemplo, hay ejercicios que son de escribir o de repente... Aunque no sean de escribir, pero yo seleccione esta respuesta y no sé por qué me la toman mala, etcétera. Pueden mandar a WhatsApp para poder ayudarles y decir en la tarea número 5 de la sección 1, el ejercicio 2 me sale malo, necesito ayuda. Y a nosotros les ayudamos. Eso lo pueden mandar por WhatsApp. Porque de repente estamos en tiempo fuera de clase. Eh, pero usted está trabajando en su plataforma y dice este ejercicio me sale malo y yo no sé por qué mande una foto al grupo para que así sus compañeros o yo le podamos ayudar y decirle que le falta un punto o a veces es por una letra mayúscula que tenía que poner y no la puso etcétera que le da problemas y a veces como que nos frustramos y es como que ya no sé qué hacer el ejercicio siempre me sale malo Manden una foto en WhatsApp para poderles ayudar. Y solo asegúrense de decir es en la sección 1 la tarea 5, porque si no, ¿cuál ejercicio? Y andamos rebotando por toda la plataforma buscando el dichoso ejercicio. Así que solo digan en qué sección y qué número de ejercicio y ya, para poderles ayudar y mandar una fotito. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta antes de comenzar la clase. No more questions, no more doubts. Okay, so let's begin. Professions and occupations. I know and I'm sure that you have some vocabulary. Can you mention some professions that you remember? Professions, occupations. Teacher. Mm -hmm. Teacher, okay. Doctor. Doctor, uh huh. Teacher, doctor, the doctor's assistant, nurse, nurse, excellent engineer, engineer? uh-huh, policeman, okay, any other, any other profession or occupation? Mm, assistant. Assistant, uh -huh. Assistant. Carpenter. Carpenter, uh huh. Any other? Lawyer. Lawyer, uh huh. What else do you remember? Plumber. Plumber, yes, plumber. Police. Police. Chef. Mm -hmm. yes. Chef, yes. Chef. Dentist. Dentist, uh -huh. dentist. Uh, singer. Singer, yes. Pilot. Pilot. Okay, yeah, pretty, pretty, uh, yeah, it's pretty much a basic, yeah, you have that vocabulary. That's nice. You see, you know something. <laughs> okay, so, and this is where we start. We have some professions here that are maybe some of them are not very common, but they do exist. So, we have this one, maintenance. Y can repeat at home. Pueden repetir en casa siempre con el micrófono en silencio. Ya si de repente es como que, ay, creo que no me pronuncio bien esta palabra, pueden habilitar y si, como ¿cómo se pronuncia eso? Puede repetir, can you repeat? I will do. So, ¿Y por qué con el micrófono apagado? Porque, pues, um, por diferentes velocidades del internet, entonces unos se oyen más adelante, otros se oyen atrás, otros se oyen entrecortados y solo es una rezadera y nadie entiende. Entonces, mejor con el micrófono off, pero estamos practicando en casa. Ya luego, si hay una, de repente lo vamos a habilitar, sí, para los diálogos. ¿Ok? But you can repeat at home. Let's do it. Maintenance. Maintenance. Floor manager, floor manager supervisor, 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 truck driver, truck driver, engineer, engineer, secretary, secretary. Isn't there any new one here? Hay alguna nueva? So or it's not very clear. Uh, maintenance es una persona de mantenimiento. Ese es bien general. Eh, puede ser que sea mantenimiento de computadores, eso de, eso este es bien bien general. Maintenance Uh, floor manager do you know that one the floor manager yeah floor manager es eh, es como eh, gerente de piso floor manager gerente de piso the supervisor it's easy right uh, truck driver solo cambia el vehículo a truck es un camión, un vehículo pesado, camión y driver que sería conductor, ¿verdad? Luego ahí podemos decir si es un bus driver, taxi driver y en este caso truck driver, que sería un conductor de camiones. And then we have engineer y secretary, que ya pues esos también fáciles. And then, uh, this is the class guide. Esta es la guía. Y recuerden, la podemos modificar igual poniéndole en T. Acá seleccionan T para poder escribir en ella. Cada quien en su computadora eh, puede ir haciendo el ejercicio. Este ejercicio dice: On a scramble the following letters to discover the occupation. Same occupation here. Son las mismas de acá arriba. Esta ya la habíamos hecho. Engineer. And then I'll give you time for you to, um, to write the number two, three, four, five, and six. And then we will check together. You have time. Let's try to complete it. Les voy a dar tiempo para que traten de completarlo. Finished? What is the number two? Do you have the number two? Floor manager. Excellent. It's correct. They have a floor manager, number two. Floor manager. Good. Number three. Who has the number three? Secretary. Secretary? Excellent, Secretary. Number four. Truck driver. That's correct. Truck driver. That is correct. And number five. Supervisor. Supervisor. <laughs> Excellent, supervisor. And number six, maintenance. maintenance, 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 maintenance. Very good, excellent. Then after we complete this, we're going to go to this article, el artículo a or an. ¿Hay alguien que recuerde algo sobre estos artículos, el A o AN? Algo que recuerden de ese A o AN. AN es single y AN es como plural, ¿prural? algo así. <laughs> no Exacto. sé si estoy. <laughs> mm, ambos son para singulares. Okay. Los dos significan okay. lo mismo. Ajá. Ah, por ahí andaba, pero sí, solo singular. Ambos se utilizan okay. para nombres en singular. Pero sí hay una diferencia. Significan lo mismo. ¿Qué significan? Significa un o una. Un o una. Los dos significan un o una. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que... Eh, a Una por para... consonante para cuando tenemos este, ¿An es para vocales, cuando inicia en vocales? Ajá, sí, tiene que ver con el sonido. Muy bien, Wendy. Eh, decimos sonido. Eh, nos vamos como que voy a utilizar a cuando el nombre que sigue empieza con un sonido consonante. Por ejemplo, si yo quiero decir un libro, la palabra libro comienza con la B, book. Entonces pongo a book, a book. Yo quiero decir un carro, a car. Un perro, a dog. Una rana, a frog. Un limón, a lemon. Un camión, a truck. Entonces, como ven, ese siempre se va a ir antes de un nombre singular. Eh, y an también siempre va a ir antes de un nombre que sea singular, como decir una manzana, un huevo, un insecto. Y vamos a utilizar an cuando el nombre que vamos a mencionar eh, comience con un sonido vocal. ¿Verdad? Por ejemplo aquí, apple, la palabra o el noun apple comienza con sonido. Vocal, egg, insect, actor, umbrella, orange. Todos son sonidos vocales. Entonces, para decir un o una, vamos a utilizar el and. Cuando sean sonidos consonantes, vamos a utilizar a. ¿Y por qué decimos con lo de los sonidos? Aquí nos dice, be careful. Tenemos que tener cuidado. El sonido. El sonido de la letra es importante porque, vean acá, tenemos eh, la palabra house y la palabra hour. Si se fijan ambas, empiezan con H. House, hour. Ambas comienzan con H, pero aquí digo a y aquí an. ¿Por qué? porque el sonido de esta palabra de esta h, por ejemplo aquí a house. House suena como si hubiera una j ahí, hay un sonido consonante ahí. House. House. Entonces, como hay un sonido consonante, yo le antepongo la a. A house. Pero en esta hour. Hour. El sonido de esta es como una vocal hour. Hour. Entonces digo, an hour. Lo mismo pasa con uncle. 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 Es sonido vocal. Uncle. Pero aquí, you. University. La U suena como que fuera ye. You. University. Entonces, más que todo con la H y con la U, ellas tienen diferentes sonidos. Tienen, depende de la palabra. Entonces, eh, por eso es importante ponerle cuidado al sonido, ¿verdad? Si el sonido es, eh, es un sonido consonante el que va a empezar la palabra, entonces usamos a. Si es un sonido vocal el que empieza nuestra palabra que vamos a mencionar, entonces utilizamos an. Eh, ¿Preguntas con esto? Ok. Para practicarlo, tienen el enlace. Eh, son eh, estos dos. Pueden eh, visitar los enlaces y hacer los ejercicios juntos. Lo vamos a hacer en los breakout rooms para que vean cómo funciona y les voy a explicar algo. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, yo ahorita estoy compartiendo pantalla para que ustedes la vean y todos estemos viendo lo mismo, ¿verdad? Esto lo pueden hacer ustedes también. Cuando están en los breakout rooms, a veces se facilita si alguien está desde su computadora. Es más fácil que compartir desde celular, pero de ambas formas se puede. Entonces, cualquiera del grupo puede compartir su pantalla para que los demás vean. Ahí solo se pone de acuerdo. ¿Y cómo voy a compartir pantalla? Eh, todos tienen una barra de herramientitas ahí en Zoom, ¿verdad? Donde les aparece el micrófono, está la cámara, los participantes, el chat, y hay uno que dice share screen o compartir pantalla. En ese de share screen, cuando ustedes le dan clic ahí, les despliega una ventanita y ahí les sale todo lo que ustedes tienen abierto en el escritorio. Eh, por ejemplo, yo quiero compartir algo de Google, me voy a la ventanita que tengo abierta de Google. Si quiero compartir el, el, el material de la clase, selecciono la ventanita donde está mi, mi folletito de la clase. Pero claro, lo tienen que tener abierto para que puedan compartirlo. Eh, entonces, eso es para que puedan compartir pantalla cuando estén en los grupos. Eh, así es que voy a hacer los breakout rooms. Recuerden que solo le van a dar join o unirse para que puedan trabajar los ejercicios en grupo y practicar con lo de A y AN. Luego, para salirse, eh, le va a aparecer el mensajito que no es necesario que hagan clic en nada. Tienen 60 segundos después que el mensajito sale para que puedan eh, regresar a la sección principal. Vamos a poner, eh. recuerden, dan clic en join o unirse y alguien del grupo que comparte y los demás ahí ustedes dicen, ok, eh, Karen, tú empiezas, tú haz la uno, Sayuri la dos, María la tres y así ustedes. O si solo se van a poner de dos en dos a hacer los ejercicios, ustedes deciden cómo van a hacer su dinámica en el grupo. ¿Listos? Okay, here we go. ¿Quién va a compartir pantalla? Tienen el el documento abierto, ¿no? ¿Quién va a compartir? Cualquiera puede que esté en la computadora, es más fácil. Sí. Ya descargaron el material, ábranlo y luego en compartir pantalla o share screen seleccionan. Sí. Ahorita voy a intentar compartirlo. Ok. Good, yes, Vanessa. Ahí estamos viendo la pantalla de Vanessa y ahora puede hacerle clic en un enlace para, um, pero no sé si no lo ha descargado o lo está viendo desde Google. Eh, si gusta, vamos, no sé si todos vamos a ir realizando los ejercicios o una por una, para que vayamos. Quizás alguien nos comprenda y también podamos apoyarnos entre nosotros. En el segundo ejercicio dice ice cream. Entonces, ¿cómo se escribe como ice cream? Es como que va una vocal, ¿verdad? Entonces diría eh, an. Sí. Si no me equivoco. Sí. Ok. Iría an. En el otro, oh. Entonces, es, si no me equivoco en la pronunciación, uh -huh. iría eh, vocal. Iría la letra. An también, mm. iría A. Um. Sí. En el Rose. cuarto, Rose es una True. consonante, um. iría A. ¿Viste ah. um. um. ¿Cómo la pronuncia? Rose. 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 Ajá. Pero vean, la del, la de la, la del búho es igual sí, a de es... Ahí es An, en donde está el búho. Anahua. En cuartas rows iría la letra, iría a en el otro es watch, And, uh, I'll oh. I'll watch a watch, a watch, a watch, a An a And I. Uh -huh. and I. Hamburger. 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 And, 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 hamburger. I, hamburger. Um, uh -huh, good. A hamburger. Hamburger. Slide. 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 No sé cómo la pronunciación de eso me confunde. Slime. Um,

Hour. Okay. Y si yo le pongo a, o sea, a hour, como canting hour. <ríe> Entonces, <ríe> an hour. Muy bien, an hour. An hour. An actor an actor es vocal an actor an actor an actor es como ugly man <laughs> ahí ya casi va a terminar creo An English. An uh, English. An English. An. 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 A tree. A tree. An. An Terminamos. ¿Cómo le pareció? Donde dice More Exercises, si usted le da ahí. Ajá. Uh -huh. Dele ahí. Ahí tiene más ejercicios para escoger. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así es que si quieren seguir practicando más, eh, oí que se estaban divirtiendo bastante, <ríe> <ríe> o era como de nervios. <laughs> es que, ¿Cómo se pronuncia butterfly o butterfly? <laughs> butterfly, como con eres. butterfly. Ya, yeah, butterfly. Ahí pueden seleccionar más ejercicios si ustedes quieren seguir practicando ahorita para aprovechar el tiempo en la clase. O, si de repente mañana o pasado mañana quieren seguir practicando, el enlace ahí está. Gracias, uh -huh. teacher. <laughs> Seguimos entonces. Sigamos. Uh, ¿Qué okay. uh, nos sacó? <laughs> no, no, no. Es que aquí estoy viendo cómo van. Ah, oh, Nice. nice. <laughs> Eh, no fue bien, teacher. Ok, ¿hicieron los dos enlaces? Ah, eran dos. Eran dos. Ah, ahorita hacemos el segundo. Sí, se los mandé también a WhatsApp porque ah, veo que hay unos que están trabajando como en hojas de Google y es como difícil. Eh, a veces no, 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 no los deja irse como directo al enlace, pero ahí están. El primero creo que es el que ya hicieron, se lo volví a poner en la chat de la meeting. Um, creo uh -huh. que usted está en el material de la, de, de la plataforma, no en la guía. Ese sería el segundo, ¿verdad? Ajá, uh -huh. uh, sí. Yes. Uh, sure. Entonces, okay. ahorita lo hacemos. Sería a boy. ¿Sería a boy? Yes a uh, orange a orange a orange a o Ajá. ahí le dice wrong que está equivocado porque a uh, um. o oh, a orange estamos como uniendo dos, dos vocales a uh, o oh. cierto ya yeah, entonces uh. an an orange um, um, an orange cierto correct a gear a gear mhm mm A girl, ahí parece correct. An elephant. Yeah. Yes, an elephant. An elephant, correct. Mm -hmm. An apple. An apple. apple. An, apple. Um, an, apple an, uh -huh. an apple. An apple. An apple. An apple. An table. No. A table. A table. A table. Mm -hmm. Mm -hmm. A fly. a fly. A fly, muy bien. A uh -huh. fly. Porque no podemos unir dos sonidos consonantes o dos sonidos vocales. Esa es la clave. And. 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 Hasta conciso. And. 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 Uh -uh. and, and. Yes. Uh -huh. Que si pongo a. A, y la palabra uh -huh. ant empieza con a también. Una, estoy uniendo uh -huh. dos vocales. A ant, entonces no. An ant, así como lo selecciona. An, An ant. A butterfly. A butterfly. A butterfly. Uh -huh. An, eagle. An eagle. Sí, yes. Oh. An octopus. Yes. An octopus. mm uh -huh. A uh, uh, yes, X. And, and, H. Mm -hmm. uh -huh. and umbrella, a umbrella, and umbrella. And... Uh -huh. umbrella, bien, ¿cómo sintieron el ejercicio? qué ansiedad. Usted sí que ansiedad me dio con este grupo que iban como corriendo. <laughs> Una gran cosa. <humor. ríe> ¿Qué amaban? No, yo creo que ya nos puede poner 10 teacher Sí, verdad. Si quieren seguir practicando, denle para abajo eh, donde dice more Mix. exercises. Ahí more mm. exercises. Le da clic. Y ahí todos mm -hmm. esos ejercicios son de lo mismo. Del article A or an. Eso lo pueden hacer de repente si eh, quieren practicar después del curso o mañana o el fin de semana. Ahí tienen un montón de ejercicios para que puedan seguir practicando. ¿Cuántos somos en el grupo para practicar ahorita? ¿Uno cada uno? No importa ¿Puede si ir? nos equivocamos. Ahí, ajá, sí, no, esa es su práctica. Nice. Eh, todos son de lo mismo, digo, ¿verdad?

Ok, how was it? ¿cómo les fue? How was fue? ¿Cómo fue tu experiencia? Muy bien. 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 Muy Como que di un poco de bien. Muy bien. sí? ¿Por qué? Sí. Ah, Silvia, no la vi en ningún grupo, no se pudo unir, ¿verdad? Sí, no, andaba quizás por otro lado. Yo no me pude unir, no sé qué le que hice por acá y ya no me parecía que no me había unido a ningún grupo. Ah, ok. Bueno, cuando, porque vi que estaban como dos o tres aquí en la sección principal, a veces sucede que eh, porque se les venció el momento de dar unirse o lo que sea. A veces les vuelvo a dar para que se puedan unir a otro grupo, pero quizás este eh, algunos problemas técnicos o a veces es que el internet como que no da para unirse a grupos, entonces se quedan en la sección principal, pueden practicar con los que se queden también en sección principal o pueden hacer los ejercicios eh, ustedes eh, ahí solitos. Pero pues para practicar siempre lo pueden hacer. Yo sé que a veces no se pueden unir por tal vez problemas técnicos o como les digo que se, se venció el botoncito, pero igual cuando sea así me pueden escribir al chat, ya sea de Zoom o de WhatsApp, para que yo los pueda unir o mover a, de grupo, para que le vuelva a salir el, el botoncito. Pero por lo demás, eh, me alegro que les haya gustado el ejercicio, que los encontraron eh, emocionantes y ya vieron que es bastante similar la experiencia a estar en un salón de clases normal, ¿verdad? Solo que aquí nos ahorramos tráfico, ahorramos pasaje, ahorramos gasolina, ahorramos un montón de cosas. <laughs> Así que pues, que me alegro. Y pues eh, a la mayoría les expliqué donde dice More Exercises. En caso que usted quiera seguir practicando, eh, puede darle clic ahí y ahí tiene muchos ejercicios del mismo, solo ejercicios de práctica con A o AN. Para que sigan ahí a veces el fin de semana, que pues o de, de repente el día de asueto, que sientan que les hace falta esa clasecita. Ahí tienen los enlaces para seguir practicando. Es importante dedicarle un poco más de tiempo, ¿verdad? Cada vez que se puede. Vamos a, voy a pasar lista ahorita antes de seguir, porque pues no lo hemos hecho. La primera clase es un poquito eh, atípica, ¿verdad? Dimos mucha información al principio, pero ya mañana ya va a ser una clase normal. Y ya no vamos a repetir las indicaciones, a menos que sea necesario, ¿verdad? Porque a veces se olvidan cosas. Pero nos va a abundar más. Vamos a ver, a Alejandra Guadalupe de Merino. Remember, say present. Tienen que decir present. Amelia Georgina García. Present. Thank you. Arlene Natalie Peraza. Present. Thank you. Cristóbal Alfonso Ticas. Present. Okay. Elvis Marlon Vallecillo. Jacqueline Priscila Serpas. Jessima Marjorie Mejía. Present. Thank you. Um, José Edenilson Fuentes. Present. Okay. Karen Rocío Rivera. Present. Okay. Um, Carla Verónica Martínez. Present. Okay. Kenia Lizeth morga. Present. Larissa Natalia Brizuela. Luis Enrique Urbina. Present. Okay. María Santos Martínez. Present. Thank you. Marvin Ovidio Fuentes. Present. Rosemary Saraí guardado. Present. Sandy Melissa Hernández. Present. Okay. Silvia Marina Martínez. Present. Thank okay. Vanessa Janet Serpas. Merenice Idalia Cruz. Present. Thank you. Wendy Carolina Siguenza. Present. Thank you. And Sayuri Esmeralda Sanchez. Present. Okay. Thank you so much. Okay. Um sharing screen back again so that we can continue with a very important sure. topic. Hola. Perdon, que se me había desconectado la. Eh, lo del internet, pero ya me conecté nuevamente. Okay, Vanessa y Annette, verdad? Sí. Okay, thank you, Vanessa. Okay, the bird bee. Oh, what do you remember about the bird bee? Aquí el diplomado en el verbo to be, ¿verdad? Séptimo, octavo noveno. <laughs> Do you remember ¿Qué recuerdan del verbo to be? Dos cosas. Pero Cero estar. Sí. Cero estar. Muy bien, Silvia. Mm -hmm. Es la primera. Cero estar. Significa ser o estar. ¿Qué más? El verbo to be es parte de lo que se conoce como presente simple. ¿okay? El presente simple se divide en dos partes. Esta es la primera, el verbo cero estar. Y la otra cosita que quería que recordaran es que se conjuga de tres formas: am, is, are. Significa lo mismo. Cero estar, am, is, are significa lo mismo. Solo que depende. De cuál es la persona. Con el único que se utiliza am, es con el pronombre I. ¿Qué significa I? Yo. Yo. Ajá. Con solo, eh, con solo este, con solo I, es que se usa am. I am, estoy diciendo yo soy o yo estoy. Dependerá, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo quiero decir, yo guardé, aquí está. <laughs> Se me perdió el texto. Sí. ¿Qué dije aquí? I am sí. yo, soy, yo soy estudiante. Yo soy un estudiante. Sí. Y ahí está lo que acabamos de practicar. Un estudiante. I am a student. Yo soy, Ajá. y si yo digo, I am in class, yo estoy en clase, Ajá. okay, por eso se llama cero estar, porque puede significar una o la otra. Depende, ¿verdad? Ser o estar. Uh -huh. Entonces, al decir I am, puedo estar diciendo yo soy o yo estoy. De ahí viene el llamarse ser o estar. Uh -huh. mm, y lo que... Ay, me sale. Ok. Eh, Am um, is are. Siempre va a significar ser o estar, pero como le explicaba, va a depender del pronombre o de la persona. Si la persona soy yo, I, entonces utilizo am um para decir yo soy o yo estoy. Ahora he, she, it. Estos tres utilizan el is. Sí, también. He significa él. Él es o él está. He is. Ella es o ella está. He is. El it se utiliza para cosas. Ello es o ello está. A veces el it se utiliza para referirse a los animales. Por ejemplo, yo tengo un perro y digo, eso es un perro. It is a dog. Puedo decirle it, pero también es común ponerles el género. Es una, es una ella, entonces she is, ahí depende. Entonces, a veces el it se funciona para animales, a veces la gente les pone pronombres, he or she. Y es ok, está bien. El it se utiliza para cosas y animales. Entonces, are, aquí, you, eh, significa dos cosas. O eres tú, o es ustedes. Ajá. Así que recuerden que you significa tú o ustedes. We somos nosotros. We somos nosotros y they son ellos. Con estos, con you, we y they, se utiliza are para decir tú eres o tú estás. You are. O ustedes son, ustedes están. We, nosotros. ¿Nosotros somos o nosotros estamos? We are. And they, they are. Ellos son o ellos están. Y, y tenemos algunos ejemplos de oraciones. Siempre en una oración va a ir primero el sujeto, luego el verbo. En este caso el verbo será ser o estar. No lo vamos a combinar con otro verbo. No vamos a poner play, no vamos a poner cook, no vamos a poner study, no vamos a poner listen, ningún otro verbo. Porque estamos diciendo ser o estar como verbo. ¿Qué es lo que viene después de, del sujeto? Y luego, pues un complemento. I am a pupil. I am 42 years old. I am a good kid. I am happy. My name is Flor. He is a pupil too. She is a teacher. It is an English lesson. It is interesting. You are my friend. We are classmates. They are little kids. And they are in the kindergarten. Eh, tienen unos ejercicios acá. Yo creo que los logramos hacer. Tenemos todavía tiempo. Eh, como les mencionaba, ¿verdad? Hay dos o tres formas de trabajar. Pueden hacerlo si eh, logran. Pues yo sé que ahora no les mandé el material antes para evitar confusión, ¿verdad? Que estuvieran cuál imprimo y aquel, este, eh, la, la chat, ¿verdad? So, lo pueden imprimir mañana si les gusta trabajarlo impreso o lo pueden, este, trabajar con el PDF, como ya les decía, o si no tienen ninguna de las dos, puede hacerlo en el cuaderno. En el cuaderno, para que no copien todo, solo ponen número uno la respuesta. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería para la uno? Hello, it. Um, is it's or. Is. It, is. it is me. My name. Este es el sujeto, mi nombre. Es una cosa. Mm -hmm. ¿Mi nombre? My name is. My name is. Y así lo van trabajando. Como les decía, si tienen su cuadernito y lo quieren hacer en el cuaderno, solo escriban el número, number one is, number two is, number three, y así vayan escribiéndolo. Para que no escriban todo, les va a tomar mucho tiempo. Pero si son rápidas escribiendo, that's okay. Les voy a dar tiempo y luego las completamos. 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. Okay, we will start checking. Let's see, Kenya, can you give us the number three? Can you read the number three, please? Okay. Um, I am 10 years old. Excellent, Kenya. Thank you. Uh, let's see. Sylvia, do you have the number four? I am a people of from. Excellent, thank you so much. Um, let's see. Sayuri, do you have the number? Uh, three, it says here. <laughs> this? this is my class. Uh huh, excellent. This is my class. Very good. Maria, Maria Santos, number six. She's a teacher. She's Excellent. Thank you so much. She is a teacher. Yeah. Let's continue with um. Let's see. Who else is here? Cristoval number seven. You are. Yeah. Uh huh. You are mathematics much, much lovers, right? You are. You are. Excellent. Thank you so much, Karen. Do you have the number eight? We are happy, Watch English Lesson 2. Excellent. That's correct. We are. We are happy with. English lessons too. Excellent, Karen. And uh, let's continue with number nine. Uh, Berenice? She is my class classmate too. Okay, he mm -hmm. is my classmate. Very good. Thank you so much. Let's continue with Rosemary. Do you have the number 10? She is my classmate too. Excellent. Thank you so much, Rosemary. Sandy, do you have the number 11? They are the best friend. They are the best oh, friend. I have to. Oh, I have to go. <laughs> See you soon. <laughs> okay. Thank you so much, Sandy. Thank you so much, everybody, for your participation. Uh, so you see, uh, it's not like difficult, right? Or you think it's difficult? No, right? No muy difícil. <laughs> okay, eso es solo con oraciones afirmativas con el verbo to be, decir yo soy, yo estoy. Uh, mañana vamos a practicar negativas también, eh, cómo hacer oraciones negativas con el verbo to be. Y pues uh, luego pues... Tenemos aquí más ejercicios que vamos a estar desarrollando el día de mañana. No sé cómo se han sentido. ¿Sintieron el tema hasta ahorita? ¿Cómo van sintiendo? ¿Está fácil? ¿Estamos bien? ¿Necesitamos hacer algo más? Eh, teacher. ¿Yes? En el ejercicio que acabamos de realizar, en el número dos, dice, I am Está hablando sobre la edad, ¿verdad? Mm. En el que acabamos de hacer, en el dótice dice. ¿Acá? No. Ah, pues sería en el 3, entonces. Uh -huh. Sí. Ah, okay. Está hablando sobre la edad. Esa es una muy buena pregunta, Luis. Eh, o... A veces hay duda con esto porque eh, eh, en inglés es eh, diferente, muchas cosas son diferentes al español. Entonces, eh, a veces, y, y muy bien que lo menciona Liz, porque se me, eh, se me da el chance de explicarles que en inglés la edad se dice utilizando el verbo to be. Y por eso es de que ya no se utiliza tal cosa como decir traductor. De hecho, antes la carrera para hacer se llamaba traductor del idioma inglés y le cambiaron al nombre a la carrera en la universidad. Ahora se llama intérprete del idioma inglés, porque muchas cosas no tienen una traducción exacta, sino que solo se pueden interpretar. Algo, otras cosas que si uno las, las traduce exactamente, no tienen sentido. Por ejemplo, en el ejercicio dice, I am 10 years old. Porque si lo traducimos, el I am 10 years old, estamos diciendo, soy... Yo soy o yo estoy 10 años viejo o 10 años vieja. Entonces se oye bien feo. Pero así se dice en inglés. En inglés la edad siempre se dice con el verbo to be, con el cero estar. Nosotros, si queremos decirlo como lo decimos en español, nosotros decimos yo tengo. Yo tengo tantos años. Y el verbo tener en inglés es have. Y es importante y qué bueno que menciona, o oh, tengo duda, que estamos hablando de la edad. Sí, la edad en inglés se dice con el cero estar, no se dice con have. Ellos no dicen yo tengo tantos años. Y eh, entonces bien eh, a veces hay algunos que llegan a niveles avanzados diciendo I have para decir la edad. I have 40 years. Eso es incorrecto. La edad en inglés se dice con el verbo to be. I am, eh, qué sé yo, tengo 40, I am 40 years old. Uh, decimos, I am 40 years old, etc. Y lo puede decir solo, I am 40. Y se entiende que usted está hablando de la edad. No necesariamente decir years old. Puede dejarlo hasta, I am 40. O, I am 27. Lo que sea su edad, lo puede dejar hasta ahí. O puede agregar el years old y no hay problema. Igual si habla de otra persona, por ejemplo, tengo un hermano, decir, uh, tengo un hermano y 32 es su edad. So you say, I have a brother, he is 32. And that's it. Uh, I have a sister. I have a sister, she is uh, 27, seven for example. She is 27, she is 27 years old, etc. Pero sí, importante mencionar que el verbo to be es el que se utiliza para decir nuestras edades o las de otros. No sé si quedó claro. Yes, no. Yes. Yes, yes. ok, good. Yes. So, yes. yes. You, Muy bien. Yes, a ustedes por su pregunta porque esto nos ayuda a aclarar dudas y ampliar el contenido ampliar los conocimientos así que pues no sé si tienen algo otra duda o pregunta antes de finalizar la sesión el mismo enlace con el que se unieron hoy es para todo el, el, el módulo así que con el mismo enlace se unen mañana a las 8 so, I hope that you very well today see you tomorrow See you tomorrow. Bye. 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 Tomorrow. Bye. 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 Thank you. Bye, teacher. Bye. Thank you, teacher.